Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una rutina con este jaboncito que, como saben, a mí me encanta cómo huele para hacer la limpieza de mi casa, porque no huele perfumado, huele como dulcecito. Entonces vamos a hacer la rutina con este jabón con pura ropa blanca, pero recuerden que este jabón no desmancha el 100. Entonces les voy a enseñar, por ejemplo, si no quieren hacer mezclas, cómo pueden usar su desmanchante directo en la lavadora. No es difícil, solamente hay que dejar que primero actúe en uno y luego actúe el otro. Entonces vamos a lavar ropita blanca, vamos a llenar la lavadora. Bueno, no llenarla porque no es mucha ropa. Y ya regreso. Ya le coloqué el agua a mi lavadora, ahí está, es media tinita porque no es mucha ropa. Como saben, no revuelvo ropa de varios, entonces nada más voy a echar pura ropa de mi hija. Entonces los voy a poner por aquí para que me vean. La bolsita que vamos a ocupar es del Oxipoder, pero del mismo modo se ocupa este. Yo voy a ocupar este porque aquí dice que es para ropa blanca y de color. Y me han dicho que cuál sirve, o sea, cuál no decolora las prendas. Ninguno de los dos decolora las prendas. Solamente son distintas presentaciones. Este es un removedor de manchas y este es un blanqueador en polvo. Pero este hace lo mismo que este. Lo único que este es recomendado para prendas de color. Entonces, este es un blanqueador y este es un removedor de manchas. Como mi ropa no tiene muchas manchas, pues no va a hacer mucho efecto ahí. Quiero ver cómo actúa en los blancos, porque este ya sé cómo actúa, ya hicimos mezcla con este. Entonces ahora vamos a usar este así directo, porque yo lo tengo, lo usé en una mezcla, pero a mucha gente no le gusta hacer mezclas. Entonces lo vamos a usar así. Ahí está, porque en los comentarios me preguntaron, ¿y si lo quiero usar directo, cómo lo uso? Entonces eso les voy a mostrar, miren. Doy unos puntitos azules, a ver si los alcanzan a ver, ahí está. Entonces, por cada carga, por ejemplo, de esta que es una carga pequeña, vamos a usar nada más media cucharada. Si es una carga completa, pues vamos a usar una cucharada. Para que nuestro desmanchante haga efecto, no lo podemos mezclar con el jabón aquí. No es como con las mezclas. Entonces, mi agua ya está limpia. Ahí está. Entonces, le vamos a colocar el Oxy. Yo le voy a colocar nada más media cucharada. Ahí está. Yo lo uso en las mezclas porque recuerden que como tengo alergias, el polvito me pica mucho en la nariz. Con esa media cucharada va a ser suficiente para una carga pequeña o mediana. Y igual trae su sellapack para que no tengamos accidentes de que se nos ande. Ahí está. Y se sale. Entonces, ahora sí, vamos a dejar que dé unas vueltas. Ahora sí, vamos a dejar que dé unas vueltas. Los ingredientes de este, por si no encuentran exactamente este en su país, pueden usar uno que se parezca. Los ingredientes son carbonato inorgánico, tensoactivo, sulfactante anioico y agentes blanqueadores. Este trae un ingrediente más que el golondrina blanco. El golondrina blanco nada más trae tres, que es carbonato inorgánico, tensoactivos y agente blanqueador. Este no trae sulfactante anioico, nada más este. El sulfactante aniónico evita que nuestras prendas de colores sufran desgaste en el mismo color. Entonces, este es para prendas de color. Y esto es para prendas blancas. Pero como saben, yo lo uso en ambas prendas porque la ropa negra la lavo con un shampoo especial para ropa negra. A menos que sea ropa que sea de trabajo, pues no me importa tanto eso. Lo que me importa es que quede limpia y desinfectada. A mí me costó 50 pesos. Pero fíjense que yo lo compré una semana antes y este me costó 35 y este 50. Y esta vez que fui, los dos me los dieron en 50. Por eso les digo que la gente es bien encajosa. Ven que compran y ya, sobra, se dan ahí sobre el precio. Así queda mi agua.
Como ven, no es como tal un jabón porque no hay mucha espuma. Entonces, miren, así queda. Y voy a echar mi ropa blanca. Mi ropa blanca, pues sí está 2-3 sucia porque, pues son de estas cobijitas que mi hija anda jugando, se pone en el piso, se hinca en ella. Entonces, pues miren, mis fundas que están sucias. Ahí está, ropita pequeña. Y ropita que ya saben que está sucia de la panza. Y pues playeritas del uniforme. Todo es blanco. Las mallas, miren, ya saben. Las mallitas siempre me las dejé igual. Ahí están las rodillas. Porque le encanta arrastrarse. Playeritas igual, blancas. Aquí no sé qué le cayó, es que fue su convivio. Miren, tiene como una mancha roja, como de jugo o algo así. Miren, toda esta mancha. Entonces, pues vamos a ver si la limpia. Otra playerita blanca. Es que es pura ropita del uniforme, pura ropita blanca. Miren, ahí se ve lo rosáceo. ¿Quién sabe qué le cayó? Parece como agua de Jamaica. Y, pues ya saben, para variar, otra mallita. Ahí está la malla. Bien sucia. Entonces vamos a dejarla unos 3 minutos. 5 minutos. Que se impregne el desmanchante. Que haga el trabajo el desmanchante. Y ya cuando se apague, ya vengo y le pongo su jabón. Porque hay que dejar actuar cada producto por su parte. Porque si yo agarro y lo aviento todo, a menos que sea una mezcla, que el producto esté bien integrado, va a ser su trabajo. Pero si el producto está así, por separado, pues no va a ser su trabajo. Va a dejar que primero entre el jabón y después el desmanchante. Y lo que queremos es que entre primero el desmanchante, para que el jabón ya no deje que se retenga esa mugre o esas manchas dentro de él, la prenda. Porque el jabón tiene un antidepositante. Eso hace el jabón. Estos jabones líquidos están hechos así. Tienen un antidepositante que evita que nuestra mugre se vuelva a impregnar en las prendas ya lavadas. Eso lo vamos a hacer por aquí. Y ahorita regreso para colocarle el jabón. Pero vamos a usar este que pues dice que hace, pero pues no hace nada. Entonces vamos a usar ese. A mí me gusta por el aroma, como les digo. Pero yo lo arreglo y yo no tengo ningún problema con eso. Pero miren. Ahí está, empezando a desmugrar. Esto lo vamos a dejar esos 5 minutitos y ya regreso. Ya regresé, ya terminó de lavar y miren el agua cómo está. Entonces, ahora sí, después de los 5 minutos, voy a colocar el jabón. ¿Por qué? Porque muchas me van a decir aquí, es que, ¿por qué no cambiaste el agua? No, yo no desperdicio agua, lo siento, están en el canal equivocado. Para las que ya me conocen, pues ya saben, pero para las que vienen a criticar, olvídenlo. Ahí está. Y voy a colocarle esa cantidad. Está en el 1, porque recuerden que no es mucha ropa. Entonces le voy a colocar mi jabón. Ahora sí. Lo mismo se hace con los desmanchantes, el cloro para ropa de color, el OxiClean, todos se usan igual. Y ahora sí le voy a poner un ciclo completo para que lave la ropa. El jabón tiene el antidepositante, con eso están hechos todos los jabones líquidos y todos los jabones de polvo, supuestamente. Entonces vamos a ver qué tal hace su trabajo ahora el jabón, pero le tuvo que ayudar un desmanchante. Lo voy a dejar y ya regreso cuando termine
el ciclo. Lo voy a tapar porque luego brinca el agua. Voy a sacar esta agua para lavarme el sartén o mi baño y ya regreso. Ya cambié mi agua y ya voy a echar mi ropa para enjuagarla. Ahí está. Pero ahí está la ropa. Está bien limpiecita. Déjenme les enseño las mallitas. Ahí está. Ahí están las rodillitas. Bien, bien desmanchaditas. Ahí está la otra, bien desmanchadita. Y pues ya, acuérdense que estas son como grisáceas, mis fundas, un blanco grisáceo, no es, estas son sus playeritas, igual las dejo bien limpias. Ahí está. Lo voy a poner igual en el ciclo completo. Pero mira, ya no hay espuma. Entonces voy a dejar que siga enjuagando y ya regreso para centrifugarla y engancharla. Esa agua la aprovecho y está bien limpiecita. Eso la voy a aprovechar igual para el baño.
Ya terminé de enganchar mi ropa y miren, ahí está. Completamente blanquita. Ahí están las mallitas. Bien limpias. Este vestidito tenía una manchita por aquí, pero me sí la quitó por completo. Del pozole. Ahí está la otra. Completamente blancas. Está igual, que ya saben cómo la deja de la panza. Pues ahí está, la limpio muy, muy bien. Mis blusitas y mis fundas. Completamente limpias. Ya saben que este no hace muy buen trabajo, pero ya juntos hacen el trabajo perfecto. Dejaron mi ropa bien, bien blanca, porque este pues no la deja blanca. Entonces ahí está. Es el dúo perfecto. Con este ya no necesitamos suavizante. Si quieren que quede, por ejemplo, para mí ya no necesito suavizante, porque el aroma me gusta. Pero como es ropa de mi niña y son playeritas de la escuela, pues prefiero que queden con una textura más suavecita. Pero ya no necesitan si usan este un suavizante. Y este es el desmanchante. Y miren, este fácil nos aguanta como para unas 30 lavadas. Porque recuerden que yo en esta carga chica de la ropa blanca usé media cucharadita de estas soperas. Entonces los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo video. Si no les gusta hacer sus mezclas, cómprense un buen desmanchante. Este es bueno, está económico. Vamos a suponer que se los den en 50, pero nada que ver con nosotros. Y que se parece mucho al OxiClean, hace el mismo trabajo. Y no nos quema las manos, porque si usan el OxiClean en polvo, ese sí nos quema las manos. Este no. Entonces los dejo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Bye.